kesin. Ya sana Çoğhan. Böyle Çoğhan alabilirim. Böyle Çoğhan alabilirim. Está con Jesús, el Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso en nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos encontramos con nuestro Señor Dios y le manifestamos muchas, pero muchas cosas. Así que los invito para que, en primer lugar, le digamos a Él cuán agradecidos estamos por todo lo que hace por nosotros día a día. Así que piensa, ¿cuáles son esas situaciones, circunstancias o regalos que Dios te ha regalado para que simplemente digas gracias? Porque es que el cristiano católico no viene a misa solamente a pedir, viene en primer lugar a agradecer. Y después de que ya
tengas mucho en este sentido, pues piensa muy bien cuál es la razón por la que hoy quieres ofrecer este santo sacrificio. Así que en silencio, ahí desde donde estás o en tu casa, pídele a Él que te escuche, que te asista, que te atienda y que sea pronto y solícito ante cada una de tus diversas necesidades, por ti y los tuyos. Y además de sus intenciones, vamos a ofrecer esta Santa Misa por estas intenciones. En acción de gracias a Dios por todos los que hoy celebran un día más de vida, los que hoy están contemplando la memoria feliz de su natalicio, para que Dios les siga bendiciendo y acompañando. Por la vida de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, Pablo Castellanos, Aura María Moreno, 78 años. Luz Estela Quijano Ardila, Eliana Vanessa Mogollón, Nelly Carrillo Jaimes, María Eugenia Carvajal Castellanos, Ovidio Castillo Toscano, Luis Jesús Roa Acevedo, José de Jesús Roa Acevedo, Liliana Duarte Villamizar, Sara Nicole García Caballero, segundo añito, Sandra Milena Gamboa Silva, María Valentina Chilcote, 7 años en Estados Unidos de Norteamérica, José David Caballero Rodríguez, Jerónimo Cuartas Velázquez, Juan José Camargo Gómez, 9 años, Sandra Milena Gamboa y Evangelina Jaimes. También damos a Dios infinitas gracias por todos los matrimonios que estableciendo su alianza con Él, dejando todo para vivir con una persona y hacer el plan de Dios, hoy renuevan obviamente ese compromiso. Especialmente por el aniversario matrimonial de Feliz Eduardo Olave Martínez y Beatriz López Patiño en sus 44 años. El aniversario matrimonial de William Mena y Janet Ramírez en sus 27º aniversario. Por el aniversario matrimonial de Andrés Felipe Camargo Camargo y Shirley Alex Alejandra Gómez Martínez en el 5º año. También damos a Dios infinitas gracias por tantos favores recibidos, por todas las bendiciones, por la recuperación, por su auspicio, por su protección. Hoy, por el grado de Karen Daniela Liscano, por la recuperación de Blanca García de Belaides en Bogotá, de Marta Cecilia Peña en Barranquilla, por favores recibidos para la familia Acevedo Ardila, por favores recibidos para Iván Enrique Mora Arenas, a la Virgen de Chiquinquirá y a San Antonio, por favores recibidos para Honoria Rojas. A la Santísima Trinidad y a la Virgen, por favores recibidos para la familia Blanco Rojas. Encomendamos a todos nuestros enfermos para que el médico de la vida les socorra y les otorgue el restablecimiento y los revincule de nuevo a sus quehaceres cotidianos. A todos los que se encuentran enfermos física, psicológica y espiritualmente, piensa en los tuyos. Especialmente de Víctor Julio Sandoval Liscano, Orfenia Plata, Briseida Atuesta, Hernán Mauricio Atuesta, Carlos José González Morales, Carlos Saúl Rincón Méndez, Jorge Eliezer Hernández Castillo, Benjamín Jurado y familia, John Eduardo Bástidas, a la Santísima Trinidad por la salud de Yureidis Andreas Carrillo Jiménez, al Señor de los Milagros por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, de Ricardo Gómez Afanador, de Dari Yurley Rodríguez Ortega, de Eudoro Santander Argüello. Al Señor de la Misericordia por la salud de Elisa Perea de Bustos, por el éxito en las terapias y la salud del niño Santiago Amaris Castellanos. También oramos entre tantas diversas necesidades para que el Señor socorra a tantos que obviamente vienen cargados por sus necesidades y Dios le conceda obviamente su santo amor para que en esa celebración reciban este precioso regalo. Por bendición y protección de la familia Arciniegas Mantilla, por las intenciones de Domingo Acevedo Nieto, por las intenciones y necesidades de Paola Andrea Rodríguez Arciniegas, a la Virgen por los proyectos de la familia Ortiz Calderón, al Santísimo por las necesidades laborales de Nelson Enrique Pavón Rivero,
a la Santísima Trinidad por las necesidades de Mariela y Carlos. Y finalmente, por las almas del purgatorio, intención de María Sánchez, Mary Ramírez, John Freddy Camargo, y por todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos. Mientras mencionamos los comunitarios, piensen también ustedes en aquellos que un día prometimos no olvidar. Por el eterno descanso de José Jesús Orduz Quintero, Miguel Ángel Navas Mendoza, Genaro Vanegas, Noemí Bautista, Guillermo Ordóñez Torres, Ana Bautista Gómez de Prada, Antonio Delgado Gómez, Ana del Carmen Villabona Rodríguez, Pedro Vicente Viviescas Vadillo, Julio Alirio Salazar Gamboa, José Luis Pinto Pineda, Rafael Antonio Tobo, Manuel Enrique Rueda Vecino, Adelaida Soto Bayona, Flor María Pineda, Raúl Blanco Angarita, Hermes Antonio García Gómez, Jenny Cecilia Calderón Ramírez, José Antonio Rojas Estupiñán, Froilán Augusto Ariza, María Alejandra Castrillón Rodríguez, Horacio Parra Sánchez, Guillermo Mauricio Gómez, Ramiro Arias, Miriam Roa Torres, Diego Alejandro Reyes Rojas, Gabriel Granados Grimaldos, Oscar Iván Otálora Rojas, Ana Francisca Rojas, Luis Enrique Mantilla León, Daniel Gómez Méndez, hermanos Bolaños Castillo, Héctor Villamizar Delgado, Juan José Monar Jaramillo, Gilberto Céspedes, Germán Caicedo Méndez, Ernestina Gutiérrez León, Carlos Manuel Ojeda Quesada, Jackson Reyes, Luis Alfonso Cornejo Serrano, Felipe Carvajal Ramírez, Azucena de Aguilar, quien falleció en el día de ayer, Evaristo Jaimes Flores, Pedro Jesús Pinto Carvajal, Nubia Martínez, hermanos Camacho Leal, María Consuelo Matiz, Sara Quintero Viuda de Valero, Alberto García Campuzano, Mercedes Ruiz de Esteves, José Ángel Sandoval Pérez, quien falleció en el día de hoy, Gabriel Díaz Almeida, Gabriel Vega Rincón, Casiano Silva Gualdrón, Alejandro Celi, María Encarnación Argüello, Gilberto Céspedes Mantilla y todas las demás almas necesitadas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, conscientes de nuestra fragilidad humana, hagamos nuestro examen de conciencia. Si bien el tiempo es breve, muy corto, pasa ligeramente, te pido que pienses en los pecados que te causan mayor dolor, aquellos de los que tienes más pena y vergüenza, aquellos que afectaron más tu relación con Dios, con tu pareja, con tus hijos o contigo mismo, los más graves, de los que te arrepientes. Pide perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti y alabarte siempre con el deber de proclamarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos.
y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento. Y dijo a sus colegas israelitas: tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres. Pero a él lo mataron y a todos los que lo seguían lo dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión. Y también él pereció y se dispersaron todos sus seguidores. En este caso presente os consejo que os metáis no se metáis con estos hombres, sino que los dejéis en paz. Porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podréis disolver, y hoy se exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la nueva noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor, ser valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo:
Digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Durante este tiempo de Pascua, la Iglesia quiere preparar el corazón de los cristianos para que sepamos responder a eso que llamamos nosotros la santa voluntad de Dios. Así pues, la primera semana de Pascua, que fue la semana pasada, toda la temática fue circundando en cada uno de los evangelios para compartirnos a nosotros los testimonios más lindos de la resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo se aparecía en el primer día de la semana a unos, a otras y finalmente a todos los 11 juntos de una manera extraordinaria? Entonces, la conclusión de la primera semana era simplemente que nosotros creemos en la resurrección. Convencemos nuestro corazón para convencer a los demás, porque sabemos la importancia que tiene este elemento en la predicación de nuestro pueblo. Mejor dicho, sin resurrección, vana sería nuestra fe y, por supuesto, nuestra vida sería un sinsentido realmente complejo. Lo digo como cristianos católicos. Bueno, y aparece esta segunda semana del tiempo de Pascua, que yo le llamaría de una manera bastante interesante la semana de la construcción inicial de la Iglesia. Si usted ha venido a las celebraciones durante todos estos días, de cada día usted puede sacar una enseñanza importantísima de lo que Dios le está diciendo a usted. A ejemplo de la primera comunidad de creyentes, téngalo en cuenta, porque es que yo también te necesito a ti participando de esta Iglesia, en tu casa, en tu trabajo o en la comunidad parroquial. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos tenemos que contribuir de alguna forma a construir el reino de Dios. Bien. Y hoy aparece en este día de esa semana una temática que me parece a mí muy especial, y es que Dios nos está enseñando a afrontar cristianamente cada una de nuestras dificultades. Es decir, que tanto como usted o yo, todos nosotros, sin importar obviamente ni sexo, ni ideología, ni estrato social, ni forma de pensar, todos tenemos dificultades, pero como cristianos, que es lo que nos representa en un carácter unitivo, tenemos que saber responder. Y por eso las lecturas del día de hoy nos sorprenden increíblemente para dar una respuesta bastante interesante a esto. Así que permítanme darles tres consejos muy pequeños y muy cortos que nos pueden servir bastante para entender el mensaje del Evangelio. Primer consejo: ¿cómo afrontamos los problemas? El Evangelio, según San Juan, nos enseña a nosotros algo muy precioso en este capítulo sexto. Inteligencia. Padre, ¿cómo así? Sí. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos en nuestra vida unas montañas rusas, unos altibajos, unas complicaciones. Pero Dios nos pide a nosotros, obviamente, no quedarnos poniendo todo el tema en que Dios lo tiene que resolver. Él tiene que mirar qué hacer. Él todo lo prescribe, entonces que Él solucione las cosas. No. Dios también nos pide a nosotros poner nuestra contribución, mirar qué hacemos para ayudarle a Él a que se cumpla su santa voluntad. A mí este pasaje me parece precioso. Alguien diría: Padre, otra vez la multiplicación de los panes y de los peces. Sí, es que es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios y se va a tomar en muchas ocasiones, ya sea entre semana o domingo, pero dependiendo el día, tiene una forma distinta de tomarse.
Y hoy lo que nos quiere enseñar Jesús a nosotros en el Evangelio a través de este contexto es que nosotros tenemos que tomar parte en la solución de problemas. No podemos simplemente culpabilizar al resto del mundo, a Dios, y victimizarnos porque decimos, es que yo tan pobrecito, a mí nadie me quiere, todo me sale mal, nada me resulta. Entonces, solamente vean la situación. Jesús está en la montaña, se encuentra con sus discípulos muy cercanos, con sus apóstoles, y en ese momento sube un gentío enorme, un problema grande, y todos tienen hambre. Y entonces Jesús, que puede solucionar las cosas él solito, mira a Felipe y le dice, a ver Felipe, ¿qué vamos a hacer? Le pregunta de manera interesante, ¿con qué compramos o con qué compraremos panes para que todos coman? Felipe diría, híjole, el de la plata es Judas Iscariote, yo no sé qué hacer. Y si reúno todo lo que tengo, no me alcanza. Luego piensa y dice, a ver, hagamos un promedio y miramos a ver de dónde sale, así nos toque sacar un préstamo, 200 denarios, lo que equivale casi a un año de trabajo. Y aparece el discípulo astuto, Andrés, el hermano de Simón, y dice, bueno, no tengo una solución, pero tengo una propuesta, quizás funcione. Y dice, hay 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto para tanto? Jesús dice, bien, ustedes pongan lo que puedan, yo pongo lo demás. Usted haga su esfuerzo, yo soluciono el resto. Usted ponga su partecita y yo pongo mi santa providencia. Entonces, primer punto, queridos hermanos, ante sus problemas, ante mis problemas, ¿qué tenemos que hacer? Inteligencia, una inteligencia colaborativa, ser capaz de percibir cuáles son las posibles soluciones, alternativas y formas para poder llegar a esa grandiosa solución. Hay que pedírsela a Dios, pero es el primer punto. Segundo, viene el Salmo 26. Y este Salmo 26, de una manera muy preciosa, nos recuerda a nosotros que una característica también importante para solucionar problemas es la esperanza. Esta es una virtud obviamente teologal. ¿Y qué significa esta esperanza? Significa que en medio de la pesadumbre, de la quejumbre, del dolor, de la inquietud, de la desazón, todos nosotros los cristianos debemos mantener un ánimo optimista. Mire, yo se los confieso a ustedes, como ya lo he hecho en otras celebraciones, creo que cuando vienen momentos muy difíciles, como todos seguramente los pasan, comparto uno muy particular. Por ejemplo, en estos días me tocó darle la santa unción a mi abuela paterna, llevarle la comunión, el último viático, y esperar que Dios haga su santa obra, esperando que Dios nos la conceda por muchos años más, sabiendo lo que es y lo que significa un cáncer. Esa circunstancia le hace a uno perder la esperanza. Dice uno, ¿qué puedo hacer aquí? Pero el Salmo nos recuerda algo muy hermoso y dice, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Siempre lo repito cuando las cosas no marchan bien. Y lo recuerdo siempre que puedo en mis oraciones para orar por los míos y por los que se encomiendan a mis oraciones. Porque así funciona. Hay que esperar en el Señor porque Él siempre actúa. Quizás no como queremos, pero sí como es justo y como corresponde, también según su santa voluntad. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. No dejes de confiar en Él. Reconoce que no estás solo, que Dios nunca te va a abandonar, que lucha contigo, que Él te acompaña siempre y que en ese momento de dificultad estará ahí más que nunca aferrándote y socorriéndote. Y tercero y último, llegamos a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, donde aparece una palabra muy importante y se llama alegría. Alguien diría que esta alegría verdadera, santa y buena, es bastante paradójica en el texto. Solo por contextualizar y hacer que recuerden algunos que ya olvidaron el texto nos menciona a nosotros que los que siguen a Cristo están siendo perseguidos, injuriados, maltratados, llevados a tribunales y azotados, incluso amenazados de muerte. Ya veremos que muchos de ellos morirán. La cosa no marcha bien. No es bonito ser cristiano así, es bastante difícil. Y sin embargo, después de sufrir tanta cosa, la respuesta de ellos es alegría.
Qué extraño. No es una alegría hilarante como cuando a uno le cuentan un chiste y algo le parece a uno gracioso. No. No es tampoco una alegría simulada para demostrar al mundo que estamos bien, aunque por dentro estoy sufriendo bastante y esté diciendo en qué me metí, por qué soy cristiano, qué enredo. Tampoco es una alegría patológica, es decir, me río porque me gusta que me anden mal. Me río porque disfruto, obviamente, que me hagan daño. No, es una alegría santa, porque es que el cristiano tiene un principio fundamental y es el siguiente. Por más difícil que parezcan las cosas, el cristiano sabe que Cristo las venció todas ellas, las más difíciles y las más complejas. Por ejemplo, la muerte. La muerte, que es seguramente nuestro mayor temor, ya no tiene cabida en nuestro corazón para los cristianos. Nos dio la solución Cristo y se llama resurrección. Por eso dice, el cristiano tiene que ser feliz siempre. En medio de la enfermedad, sí. En medio de la crisis económica, sí. En medio de los conflictos familiares, sí. En medio de la pérdida de los que tanto amamos, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que en Dios todo eso tiene solución. Esos son los tres mensajes que quería proponerles para el día de hoy. Gracias por la paciencia y la atención. Recuerden, solamente para que los tengamos muy en el corazón y entendamos el sentido de cómo se configuran todos ellos para darnos una muy bonita lección en esta santa celebración. Entonces, primero, con la lectura del Evangelio de San Juan, Dios nos pide inteligencia y participación. Es decir, ¿tiene problemas? Ponga de su parte. Las cosas no se solucionan solitas. No se quede solamente ahí sentado como si todo se solucionara por arte de magia. Segundo, según el Salmo, la esperanza nunca se pierde. Quien ama a Dios confía en Él siempre y permanece como un valiente. Sí, pero la esperanza, ¿qué es? Un ánimo optimista en que Dios realizará su obra, aunque no nos guste mucho. Y tercero y último, según la lectura de Hechos de los Apóstoles, es alegría que se contagia y que siempre permanece así, de pie, en medio de lo más absurdo, de lo más complicado y lo más destructivo. Porque para un cristiano no existe nada que nos pueda borrar esa confianza. Que Dios nos bendiga, nos asista y nos socorra hoy y siempre, y nos permita construir esta iglesia que tanto quiere, previendo estas cualidades tan importantes que siempre tienen los discípulos de Cristo, así sea. Los invito para que cierren sus ojos y vamos a pensar en este momento en un problema. Vinimos a misa no solamente para estar ahí sentados y escuchar una reflexión y a ver si me gustó o no. Venimos a la celebración de la Santa Misa también para traer todo lo que somos, descargar todo lo que tenemos sobre nuestros hombros, dejar a un lado todo eso que nos está agobiando y nos está haciendo daño. Así que te pido en este momento, piensa en tus problemas, en esos que son seguramente más complicados y difíciles, y entrégueselos al Señor. Dígale, Señor, mire, esto me tiene preocupado, esto me tiene pensativo, esto me tiene triste, esto me está enfermando, te lo entrego. Te lo entrego no porque me quiero desligar, sino porque quiero contigo solucionarlo, encontrar una puerta de salida y una mejoría para poder tener paz y tranquilidad en mi vida. Dame, Señor, lo que tanto necesito. Por eso, te pido, Señor, que a estos hijos tuyos que hoy presentan esos problemas, les conceda la capacidad de saber aceptar y comprender lo que están viviendo. No hay nada más difícil que eso. Entender que eso hace parte de nosotros, que lo podemos solucionar si lo aceptamos, pero que tiene que ser tratado con respeto para poderlo depurar de nuestra existencia. Dale, Señor, a estos queridos cristianos que hoy ofrecen este problema la capacidad de ver el origen, de encontrar la causa, de mirar el principio de todo este desentrañable hecho negativo. Que no sigan tratando las consecuencias, eso no sirve de mucho, sino que miren realmente cuál fue la situación que originó todo y la puedan desterrar, quitar y arrancar de sus corazones, para que no se repita y no dañe sus casas, ni su matrimonio, ni su trabajo, ni su vida, ni su relación contigo. Haz, Señor, en tercer lugar, que puedan
expresarlo, no solamente consigo mismos al escribirlo, no solamente contigo en la oración, sino que si el problema es muy grande puedan buscar personas competentes que les puedan ayudar, amigos sinceros y leales, directores espirituales entregados o quizás también profesionales que en terapia nos puedan hacer ver que si no tratamos las cosas seguramente empeorarán y seguirán haciendo más caos y destrucción. Y finalmente, Señor, permite en cuarto lugar que encuentren personas maravillosas que ya salieron del problema, para que con su testimonio nos ayuden a entender que nuestro problema también tiene solución, que también podemos salir de eso. Y aunque parece imposible en este momento y nos estamos ahogando en ese tremendo vaso de agua, podamos resolverlo contigo de una manera profunda y ayudada siempre por la gracia del Espíritu Santo. Bendícenos hoy y siempre, y concédenos la prudencia para tomar buenas decisiones, la fortaleza para resistir y la justicia para obrar según tus santos designios. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Pero más que nunca, Señor, proclamar tu grandeza en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros. Y ante ti nos defiende con peregrina intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dice los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra ya es su gloria es.
porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. El cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Los invito para que nos postremos ante el Señor, ya sea que se arrodille, ya sea que esté de pie. Dígale con el corazón: aquí ante ti, Señor, estoy para alabarte, para bendecirte y reconocerte como la persona y el ser más maravilloso que me concede todo cuanto necesito. Nosotros ponemos solamente en esta celebración un poco de pan, un poco de vino, y Jesús pone todo lo demás y se transforma y se convierte para nosotros en cuerpo y sangre preciosos. Así que recíbelo y recíbelo en tu vida, porque todo lo necesitamos para saber solventar cada uno de nuestros pasos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sana mi vida, Señor, que tú la puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Sana mi vida, Señor, que tú la puedes sanar. Sana mi vida, Señor, con tu bondad. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro querido arzobispo Ismael, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la Iglesia a la perfección por la caridad. En este día santo recuerda, Señor, a todos tus hijos que celebran un año más de vida. Su Santidad Benedicto XVI, Pablo Castellanos, Aura María Moreno, Eliana Vanessa Mogollón, Nelly Carrillo Jaimes, María Eugenia Carvajal Castellanos, Ovidio Castillo Toscano, Luis Jesús Roa Acevedo, José de Jesús Roa Acevedo, Liliana Duarte Villamizar, Sara Nicole García Caballero, Sandra Milena Gamboa Silva, María Valentina Chilcote, José David Caballero Rodríguez, Jerónimo Cuartas Velázquez, Juan José Camargo Gómez, Sandra Milena Gamboa, Evangelina Jaimes, para que tú, Señor, por la gratitud que ofrecen, ellos reciban gracia y bendición. No te olvides de todos los hogares cristianos, especialmente de todos los esposos católicos, para que tú, Señor, hagas crecer y germinar su amor,
especialmente por Félix Eduardo Olave Martínez y Beatriz López Patiño, por William Mena y Janet Ramírez, por Andrés Felipe Camargo Camargo y Shirley Alejandra Gómez Martínez. Te pido, Señor, que recibas con gratitud también las oraciones de todos tus fieles que imploran salud, protección y bendición. Karen Daniela Liscano, Blanca García de Belaides, en Bogotá. Marta Cecilia Peña, familia Acevedo Ardila, Iván Enrique Mora Arenas, Honoria Rojas, familia Blanco Rojas. Socorre de manera muy especial a todos nuestros enfermos y dales el precioso don de la salud, especialmente a tus hijos Víctor Julio Sandoval Liscano, Orfenia Plata, Briseida Tuesta, Hernando Mauricio Atuesta, Carlos José González Morales, Carlos Saúl Rincón Méndez, Jorge Eliezer Hernández Castillo, Benjamín Jurado familia y familia, John Eduardo Bástidas, Yureidis Andrea Carrillo Jiménez, Ezequiel Miranda Maldonado, Ricardo Gómez Afanador, Dari Yurley Rodríguez Ortega, Eudoro Santander Argüello, Elisa Perea de Bustos, Santiago Amaris Castellanos. Bendice, Señor, acompaña y protege también a todos sus hijos que requieren de especial atención para que en estos momentos de súplica tu Señor les socorras propiciamente. Especialmente a la familia Arciniegas Mantilla, a Domingo Acevedo Nieto, Paola Andrea Rodríguez Arciniegas, la familia Ortiz Caballero, Nelson Enrique Pavón Rivero y Mariela y Carlos. Te pido, Señor, también que recuerdes a todos tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. José Jesús Orduz Quintero, Miguel Ángel Navas Mendoza, Genaro Vanegas, Noemí Bautista, Guillermo Ordóñez Torres, Ana Bautista Gómez de Prada, Antonio Delgado Gómez, Ana del Carmen Villabona Rodríguez, Pedro Vicente Viviescas Vadillo, Julio Alirio Salazar Gamboa, José Luis Pinto Pineda, Rafael Antonio Tobo, Manuel Enrique Rueda Vecino, Adelaida Soto Bayona, Flor María Pineda, Raúl Blanco Angarita, Hermes Antonio García Gómez, Luz Estela Quijano Ardila, Jenny Cecilia Calderón Ramírez, José Antonio Rojas Estupiñán, Froilán Augusto Ariza, María Alejandra Castrillón Rodríguez, Horacio Parra Sánchez, Guillermo Murillo Gómez, Ramiro Arias, Miriam Roa Torres, Diego Alejandro Reyes Roa, Gabriel Granados Grimaldos, Oscar Iván Otálora Rojas, Ana Francisca Rojas, Luis Enrique Mantilla León, Daniel Gómez Méndez, Hermanos Bolaños Castillo, Héctor Villamizar Delgado, Juan José Monarch Jaramillo, Gilberto Céspedes, Germán Caicedo Méndez, Ernestina Gutiérrez León, Carlos Manuel Ojeda Quesada, Jackson Reyes, Luis Alfonso Cornejo Serrano, Felipe Carvajal Ramírez, Azucena de Aguilar, Evaristo Jaimes Flores, Pedro Jesús Pinto Carvajal, Nubia Martínez, Hermanos Camacho Leal, María Consuelo Matiz, Sara Quintero, viuda de Calderón, Alberto García Campuzano, Mercedes Ruiz de Esteves, José Ángel Sandoval Pérez, Gabriel Díaz Almeida, Gabriel Vega Rincón, Casiano Silva Gualdrón, Alejandro Celi, María Encarnación Argüello, Gilberto Céspedes Mantilla y todos nuestros demás difuntos, familiares y amigos y conocidos. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Fieles y alegres por ser hijos de Dios y sabiendo que todos los que le pedimos a Él con humildad y sencillez, siempre acordes a su santo querer, recibimos gracia y bendición. Nunca somos defraudados, nunca Dios nos entrega algo desagradable. Por eso, con alegría, digamos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos muy queridos, démonos fraternalmente la paz con una venia sencilla. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes no van a comulgar en este momento y desean hacer la comunión espiritual, los invito para que me sigan a través de esta oración, que pueden ir repitiendo mentalmente o en voz baja, y después de ello a cantar y meditar a través, obviamente, de la armonía que nos prescribe este templo precioso en este momento, ya que todo este ambiente lo hacemos para recibir a Cristo, si bien no sacramental, saber que Él siempre está ahí con nosotros. Por eso, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Siempre te
la viña, si en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para que nos encomendemos a nuestra Santa Madre, la Virgen Santísima, para que ella siga intercediendo por nosotros ante su Hijo. Que ella nos lleve en el camino, que nos cubra en su manto y nos trate siempre con cariño. Y si tropezamos, si caemos o nos hacen caer, ella también nos ayude a levantarnos en medio de tanta dificultad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Solo recuerda, si tienes problemas, sé inteligente, no pierdas la esperanza, pero sobre todo que se te note la alegría. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Asistidos con la gracia de Dios pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz noche. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Recibimos cantando, a María le gusta tanto, recibimos cantando. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado. Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la madre del Señor amado.